Sigamos con minutos antes, Carrera se lleva el pinto a la boca, ya están jugando en E6 e Italia. Pelotazo largo para Estudiantes, dale que llegase el colo frente al arquero, le pegó y el gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Andes! ¡Pellizcabe! ¡Pellizcate! Parece no creerlo después de tantos partidos, después de tantos minutos. Vino un pelotazo largo, se quedó parada, clavada toda la defensa del Tano. Y Jonathan Pablo Tridente se metió entre los dos centrales y cuando llegó al área sacó un remate bajo junto al palo derecho del arquero Flores para que los Andes grite gol después de tanto tiempo. Para que los Andes empiece a ganar después de tantos meses. Para cerrar el año con alguna tibia sonrisa, si Dios quiere. Los Andes le empieza a ganar en el amanecer del partido al Tano. Con el gol de Jonathan Pablo Tridente. 6 minutos del primer tiempo. Los Andes 1. Si todavía tiene ganas, festeje Loma. Festeje Italiano 0. ¡Ay, Pucheta! ¡Ay, Pucheta! El piso salir jugándose la titán de Vistazo casi. Quiere Friedrich para pegarle. No, se la mini bandera. Está en el área el Pitu Gómez. Viene el centro para el Pitu y lo tiene Pitu. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, el Pitu puede fútbol pegar el juego! ¡Ay, tiro de esquina para el italiano! El piso de la viene el centro para abajo. ¡Pasión defensor! El segundo tiempo, ahora el tiro libre para el italiano, le va a pegar esa cuerda y todo ...28 minutos ya... del complemento, todavía no se ejecuta la pena, expectativa en el estadio, toma larga Carrera, el número 9... Juan Manuel López, agazapado Cubito en el medio del arco, llega López, le pegó, gol. Gol del Deportivo Italiano. 28 minutos, 30 del complemento de penal. Juan Manuel López dice que ahora Italiano y los Andes empatan 1-1. Yes.
30 minutos del segundo tiempo, hace muy poquito lo empató Italiano también de penal con Juan Manuel López, y ahora el Colo Tridente, el dueño de la pelota. Atención en Santa Clara, atención familia Tridente, le va a pegar Jonathan Pablo, Jonathan va sin H, porque no le dejaron poner la H en el registro civil. Jonathan Pablo Tridente preparado para pegarle. El grandote Claudio Flores en el arco, viene el remate. ¡Gol! ¡Gol! De los Andes. De tiro libre penal, el Colorado, Jonathan Pablo Tridente, a media altura al palo derecho de Flores, que se quedó parado. Los Andes vuelve a ganar en Ezeiza. Gol de Tridente, Los Andes 2, Italiano 1, festeje Loma, festeje. Tiro libre para Italiano, otra vez, todo el azurro en el área, va a venir el centro, puso los dedos, viene el centro, tiro, besazo, cubito, cubito, cubito. Cuatro ingresados. Tiro libre para Italiano, va a venir el centro, pero está en el área, cuidado, 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 golpe de cabeza, el cubito le pegó, sacó y tiene el empate, le pegó, cubito, cubito. Cubito, lo sacó, cubito, golpe de cabeza, no sigue en el centro, no habilita, Molina, cuidado, no te caiga fino, Molina, puerta de área, qué buen centro. Lo tapó justito en el área chica. Emir Khan, el turquito, cuando llegaba el hombre italiano para justiciarlo, cubito en el área chica. Justito Emir Khan, se la sacó al 8, viene el cabezazo, cobra el travesaño y ahí está el gol de Italiano. Gol de Italiano en el final. Gol de Italiano en el final, gol de la maquia. A los 45-30 empata Italiano. Italiano 2, Los Andes 2. Cabeza de la marca, como se viene 47-30 del compromiso. Viene la pelota para Fino, Fino para Tridente. Tridente toca la atrás, pelota para Barriga. No pone nada para Fino, pegarle Fino, le pegó a las manos. Le queda la pelota a Fierri, quiere salir con Fierri, Fierri será la última vez. Viene la pone larga para Tridente, se la jugará por la punta derecha, no corre la marca. Tridente que se va a meter en el área, está Tridente, 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 le pegó. Flores se queda con la victoria de los Andes, se evita el córner y la tira fuera. Tuvo el triunfo Tridente en 3 y 4. Reunió, le pegó fuerte, anotaba Flores. Y el árbitro marca el final del partido electrizante. Final. Todo lo que hicieron en un tiempo lo regalaron en el otro.